del asiento y solicite ayuda a los tribunales. Las leyes de Estados Unidos prohíben fumar incluso cigarrillos electrónicos. Si alguien altera, desactiva o destruye los detectores de humo de los lavabos, será multado. Las leyes de Estados Unidos obligan a acatar las señales iluminadas y las instrucciones de los tripulantes. Revisemos la tarjeta de seguridad que está en el bolsillo del asiento y que explica las medidas de seguridad del avión, la ubicación y el funcionamiento de las salidas y los chalecos salvavidas. Todas las salidas del avión están claramente señalizadas. Localice la más cercana. La salida puede estar detrás de usted. Todas las puertas tienen una rampa de evacuación para usar en un improbable caso de emergencia. En caso de evacuación en el agua, revise su tarjeta de seguridad. Es un honor cuidar durante su vuelo. Y como siempre, háganos saber si podemos hacer algo para que su viaje sea más agradable.
aircraft in the terminal gate. In the meantime, we ask the police to maintain your seatbelts here the fastest. Until the captain has turned off the seatbelt sign, which will be your indication to stand up. We also ask that you please keep the aisle clear of all carried items. Once the captain has turned off the seatbelt sign, please make sure you're opening overhead and turn and make him shift as they're going to descend and landing. On behalf of the Ellsworth International Base Cabin Crew, it's our pleasure to have you with us today. We hope to see you again on another American Airlines flight. Ellsworth Metro Flight Service, home to you. Welcome back. Please enjoy your stay with everyone. And about that, I don't care if anybody with you that I've been on TV and on the Dallas people work. Hay siete horas de diferencia entre Madrid y Dallas, dando la hora local, faltando 15 minutos para las 4 de la tarde. Retomar al capitán breves momentos, seguir estacionada la nave en el edificio terminal. Mientras tanto, le pedimos por favor que se mantengan sentados con sus cinturones abrochados hasta que el capitán apague las señales de los cinturones y entre la certificación para poder levantarse. A la vez, le pedimos que mantenga el pasillo despejado de todo equipaje de mano. Una vez que el capitán apague las señales de los cinturones, tenga sumo cuidado en abrir los compartimientos superiores, ya que equipaje de mano se puede ver desplazado durante el descenso y aterrizaje. De parte de su tripulación de cabina con sede aquí en Dallas Fort Worth, ha sido un placer servir este día de hoy y esperamos vernos en otro vuelo local de American Airlines. Si Dallas Fort Worth es su casa, bienvenidas a ella, se están de visita, disfruten de su estancia. Muy buen día.
Thank you.